¿Quién? ¿Quiénes son esos? ¿Dónde están esos? ¿Dónde los consigo? Ronald, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Necesito saber dónde está mi auto ahora. ¡Maldición! ¡Se robaron mi auto! ¡Qué día tan pesado! Ay, como que no hay nadie en casa. Y voy a poder descansar un ratito. Ay, Dios. Ay, qué rico. Ay, no, Ronald. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Está justo abajo y no está! ¡Ronald, cálmate! ¡Ya, silencio! ¿Me golpeaste la cara? Sí, Ronald, ¿estás todo loco? ¿Qué pasó? ¿Por qué grita tanto? Estoy cansada, ya, cálmese. ¿Qué no está? ¿Qué no está? ¿Qué? ¡No está mi auto! Estaba justo allí abajo. Yo lo dejé aquí cuando llegué. Y cuando salí, ¡ya no estaba! Ronald, pero si yo acabo de llegar y afuera no hay ningún auto. ¿Cómo que no? Lo dejé justo aquí cuando llegué de la casa de parce. Y cuando salí para irme a él, ¡no estaba! Mínimo lo dejó de parce y está diciendo que se vino en el carro. ¿No venía caminando de casualidad? ¡No! Porque ya me da pereza bajar esa loma. Me vengo siempre en auto y mi auto no está. ¿Quién? ¿Quiénes son esos? ¿Dónde están esos? ¿Dónde los consigo? ¿Qué le he dicho? Ahí no puede estacionar el auto. Es una vía donde no se pueden estacionar porque es doble vía. A ver. No me importa si son 3, 4, 5 vías. Mi auto estaba ahí. Nadie tiene derecho a llevárselo. Ah, pues llama a tránsito. Allá debe estar. Tenaz que segura. ¿Y cómo llamamos a tránsito? ¿Tienes el número? Pues obvio. Por favor. Espera, me comunico con ellos. Por favor. Ronald, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar primero? Pues obviamente la buena, que apareció mi auto. No, la buena no está en tránsito. Me acaban de confirmar que no está en tránsito. ¿Esto qué tiene de bueno? ¡Esto es malo! Que pagar nada porque no está en tránsito. Ay, entonces. Esa es la buena. ¿Y entonces cuál es la mala? Que tienes 4 multas ya por dejar el auto mal estacionado. ¿Qué? ¿4 multas? 4 multas. ¿Por tu carajo las multas? Necesito saber dónde está mi auto ahora. No puede ser. Mi bebé, mi Anne. ¿Qué hacemos? ¡Vamos a la policía! ¿Estás de acuerdo? No, ¿cuál policía? Acá están las cámaras de seguridad. Revisemos las cámaras. ¿Cómo? Ahí nos tienen que mostrar dónde está tu auto. Sí, sí, es una grandiosa idea. Aquí hay cámaras, ¿cierto? ¿Dónde claro están las cámaras? Sí. Están instaladas ahí en el computador. ¿Puedes revisarlas? Sí, vamos, 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 vamos. ¿Qué esperas? ¿En dónde está la aplicación? No veo nada. En la parte superior, dale. ¿Esto? Ahí, sí. A ver. ¿Ah, sí? ¿Ya veo las cámaras de seguridad? A ver. ¿A qué hora fue que...? ¿A qué hora llegué yo? A las 3:30, después de almuerzo. ¿Busca esa hora? 1, 2, 3. Aquí está. Mira, te lo dije, ahí está mi auto. Sí. ¿Tú a qué hora llegaste? Más o menos como a las 5, ¿cierto? Entonces, en ese lapso, tuvieron que haberse robado mi auto. A ver, vamos a levantar un poco aquí. Mira, nada sospechoso, pero sí pasa varia gente. Y aquí también otro... ¡Uy! No se pueden robar mi auto, si hay más. No. Mira eso. Llegó una moto y se ve sospechoso. Y otro tipo ahí pasando. Mira, ¿viste su rostro? Hagamos un pequeño zoom. Mira, el rostro del señor está como todo como misterioso, ¿no crees? Sí. De seguro ellos son cómplices. ¡Se robaron mi auto! A ver, bájate, maldito. Ahora tenemos que matar las placas de esa maldita moto. ¿Pero se fue? Es el mismo que se bajó de la moto. No, este es otro. ¿Qué está haciendo? Está frente al auto. Creo que está forcejeando la chapa. ¡Logró abrir el auto! ¡Lo abrió! Retrocedamos un poco. Maldición, no se logra ver su rostro. Un pequeño zoom aquí. No, no se ve nada.
Ay, no, maldita sea, ¿y ahora qué vamos a hacer? Espera, espera. Es que es más que obvio, se entró a mi auto, eso es un robo. Tenemos que ir a la policía. Maldición, se robaron mi auto, tanto que lo puse. ¿Una niña? ¿Qué es eso? Un momento. Parece una niña, mírale el cuerpo. ¿Cómo se pequeño zoom? ¡Está mirando hacia enfrente! ¡Maldita sea! ¿Estas cámaras están podridas o qué? ¡No se ve nada! No sé. No. Tengo una idea. Sí, pero no todo. No te preocupes. A ver, pasa tu celular. ¡Rápido! ¿Qué vas a hacer? Tengo una aplicación que logra aclarar más las fotos. Si pasamos esta foto aquí, podría aclararla. ¡Bingo! ¡Te lo dije! Mira esto. Esa niña se me hace conocida. Esa niña es la hermana de Santi. Luna, tenemos un grave problema. Solo nos quedan dos rayitas de gasolina. Y el verdadero problema va a ser si no encontramos una gasolinera pronto. Ay, no, madre, yo te dije que no viniéramos. Te lo dije bien clarito. Ay, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Luna, deja de desesperarte. Y más bien, ayúdame a mirar si encontramos una gasolinera aquí. Ay, ¿cómo que te ayudes si estamos en la mitad de la nada? No hay personas, ni casas, nada. ¡Uy, vale! Tranquilízate, ¿sí? Pero yo estoy segura que es por aquí. El atajo, yo lo tomé con mi papá una vez y si era por aquí. Sí, claro. Acepta lo que estamos perdidas totalmente. Aparte, Ronald ya se debe estar despertando. Ay, ¿no te acuerdas que Par se lo citó por la noche? Sí, Luna, pero ya tranquilízate, ¿sí? Ay, no, vale, ¿qué vamos a hacer? Luna, creo que... Vale, vale. Auríllate, viene un carro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Luna! ¡El carro no me responde! ¡Vale! ¡Luna! ¡Vale! ¡Luna! ¡Estrellamos el carro de mi papá!